Santo Tomé, te escucho, adelante. Vamos con imagen. Así es, Luis, estamos aquí en Barrio 12 de Septiembre, en Santo Tomé, los vecinos que estuvieron manifestándose en la Ruta 19, que decidieron venir acá para tener una charla con los jefes de la policía. Está presente el jefe de la zona de inspección de aquí de Santo Tomé, también el jefe de orden público, charlando con los vecinos, se para conocer la problemática y cuáles son los reclamos que tienen. También están desde la Secretaría de Seguridad Municipal justamente teniendo esta charla con los vecinos. Fueron desde el propio comisario Lemus, que es el jefe de zona, quien charló con ellos para tener esta reunión y salir de la ruta. Vamos a hablar con una de las vecinas, un poco vocera de los vecinos aquí, con Doris. Doris, buen día, un poco vecina de los voceros de Barrio 12 de Septiembre, contarnos la situación que les toca vivir a diario. Nos decidimos movilizarnos y cortar la ruta por unos momentos como para hacer un poco de ruido, porque estamos cansados de elevar notas, hacer todos los canales que corresponden, porque somos personas de trabajo, que no tenemos tiempo para hacer estas cosas, pero como no tenemos resultados, cansados de la ola de robos que estamos sufriendo, entraderas a la casa de los vecinos, entonces por eso decidimos hacer esto de esta manera. Y ahora nos convocamos acá en la plaza, en la vecinal, para ver si tenemos algún resultado. Estamos junto a las autoridades policiales esperando poder revertir esta situación. Esos mismos fueron los que se acercaron hasta la ruta donde estaban para charlar, para tener esta reunión, incluso con la gente de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad. Sí, obtuvimos una respuesta rápida, que es lo que buscábamos. Ya te digo, hemos implementado esta movida porque no habíamos tenido resultado por las vías de notas que habíamos cursado. Nuestra idea no es molestar a la gente ni cortar ruta, no somos piqueteros que estamos todo el tiempo. Es la primera vez que lo hacemos y es un barrio de muchos años, un barrio de trabajadores que dejamos nuestras actividades para estar acá, para poder visibilizar esta falta de seguridad que tenemos. No queremos llegar a que se nos mate un vecino por estos ladrones que están dando vueltas, que están armados, que entran a cada rato, y somos los mismos vecinos los que nos estamos cuidando. Decías, entran a cada rato, ¿hay algún horario específico donde recrudecen los hechos delictivos? ¿Algún tipo de delito que es más común que otro? Ahora hace un par de meses que ya no respetan horario, antes era durante la noche. Hay muchos vecinos que dejan sus autos o camionetas afuera, entonces les roban baterías, radiadores, lo que puedan. Últimamente hará cosa de un mes que están entrando a las casas y las violentan y llevan lo que encuentran, casas que, donde los vecinos no están. Y la semana pasada, por ejemplo, fuimos testigos de dos ladrones que entraron al patio de una casa, la gente todavía estaba despierta adentro, y los corrimos a los gritos. Y no puede ser, estamos cansados, nos enteramos dos o tres veces en la noche, entran a robarle a los vecinos. Eso es, ya no da para más. Las ¿dos claves o tres veces por noche tienen algún hecho? Sí. Tenemos un grupo de vecinos que se ha ido incrementando, de dos grupos que había hicimos uno, entonces somos más de 150 vecinos que estamos conectados, y al otro día uno se levanta y escucha o ve en el grupo que hubo dos o tres hechos delictivos durante la noche. ¿Realizan las denuncias correspondientes en la comisaría? ¿Qué comisaría tiene jurisdicción así? Este barrio tiene la particularidad de tener dos jurisdicciones, la comisaría 12 y la 23. Y sí, hacemos denuncias, porque es la única manera de poder hacer una estadística de esto que está pasando. Lo bueno es que están siendo escuchados, y por lo menos ver de aquí en adelante si hay acciones preventivas que les permita vivir con más tranquilidad a los vecinos. Esa es la idea. Esta acción, la idea que tiene es prevenir, como te decía, no queremos sufrir la muerte de algún vecino en alguno de estos hechos delictivos. Tampoco queremos hacer justicia por mano propia, no es nuestra intención ni nuestra forma de vida. Sí, agradecemos que seamos escuchados, que se haya presentado gente del municipio, gente de la seguridad, y bueno, vamos a ver qué respuesta tenemos a partir de ahora. Pita. Muchísimas gracias. Nacho, sí, ¿vos querés Nacho, hablar con Doris? Nacho, me puse un poquito con ella. ¿Qué pasó con ella? Estoy hablando con Pita y te dije, hola. Pita. Señora Luis Mino, gracias por atenderme, Luis. ¿Cómo se llama ¿qué usted? ¿Qué tal? Doris, es mi nombre. Doris. Acaba de decir algo importante, Doris. Estamos cansados de que nos ingresen en nuestras casas. ¿Volvieron las entraderas como hace unos años atrás?
La verdad que en este barrio no pasaba tanto eso. Sí, pero eso no, en otros barrios pasaba muy, muy seguido, sí. Muy seguido. Sí, sí, estamos en una etapa que esto va creciendo. Nosotros somos un barrio con la característica de los vecinos sentados en la vereda hasta altas horas de la noche cuando hace calor, los chicos, los jóvenes que son de pernoctar se juntan y se reúnen en la vereda, los jóvenes de buen vivir, ¿no?, las familias, y ya no lo pueden hacer más, porque está la expectativa de que pasan en una moto, pegan la vuelta y te vienen a robar, sentado en la vereda de tu casa, en la parada de colectivo. Los vecinos salen a trabajar y les desvalijan la casa. Son muchos los hechos que estamos viviendo, y eso nos preocupa. ¿Cómo se soluciona? ¿Hay intención política de solucionarlo? ¿O ustedes creen que es una pelea perdida? No, estamos en la búsqueda de las soluciones. Y lo que nosotros decidimos es prevenir. Como le decía a Nacho, no queremos lamentar la muerte de algún vecino. En esta tarea de nosotros cuidarnos entre nosotros, porque cuando escuchamos que a algún vecino le pasa algo, salimos, tratamos de defendernos, de correr al ladrón. Hace 2 días atrás salgo a la vereda de mi casa y veo que enfrente había un grupo de vecinos con uno que lo tenían ahí reteniendo, que le había robado a uno de los que estaba ahí, a uno de los vecinos, lo habían corrido y lo retuvieron hasta que llegó la policía. Y no es tarea nuestra esa, no debería ocurrir. Pero bueno, estamos en la búsqueda de soluciones. Agradecemos que la fuerza se haya hecho presente, que la municipalidad también, y esperemos que sea una decisión política. Nosotros lo que queremos hacer es prevenir. Somos gente de trabajo, gente educada, que no queremos buscar la defensa por mano propia. No corresponde, pero bueno, mientras tanto estamos alerta. La última. Para salir temprano o para volver tarde, ¿cómo hacen? Sí. ¿Se avisan entre ustedes? ¿Qué medidas toman? Sí, nos acompañamos cuando uno va, no sé, un hijo va a tomar el colectivo, lo acompañamos. Observamos, salís y mirás antes de abrir el portón de tu casa, mirás hacia los costados. Entre vecinos, los más cercanos también, nos alertamos si hay algún tiroteo que suele haber en la plaza, si vemos sospechosos. Llamamos al 911 también cuando vemos sospechosos merodeando. Intentamos, pero bueno, no, nada resulta, los robos se dan igual. ¿Pero hay fuerzas federales o no? No. ¿Dónde están las fuerzas federales en esta ciudad? Yo no las veo. No sé, gendarmería se ve muy poco. Yo se ve por ahí durante el día algún... A veces paran a los que van a trabajar y vos te das cuenta que a los que tienen que parar no paran. No, ese sí, sí, sí. Eso es muy común, muy común. Y con todo respeto, porque los pobres chicos no tienen nada que ver, ¿eh? Reciben órdenes. Los pibes que... Sí, sí. Reciben órdenes. Y otra de las cosas que estamos hablando ahí con las fuerzas es que el hecho de que los ladrones entran, están 2 horas, pierde más tiempo el vecino al que le robaron en hacer la denuncia que el ladrón que queda adentro. Y no es cuestión de la policía que sale a patrullar o que viene enseguida cuando la llamamos. Es cuestión de más arriba, de los fiscales, de las leyes, no sé. Y hay algo que a veces suele pasar, no sé si le pasó a ustedes. Van entrando, salen ellos y entran ustedes. Es decir, salen los que estaban detenidos y entran los que van a hacer la denuncia. Sí, del vecino ese que te digo que lo retuvieron al ladrón, cuando estaban haciendo la denuncia, el ladrón le dijo, a mí no me importa, total, yo dentro de 2 horas salgo. Y los policías que hacen su trabajo también le explicaban a la gente de que ellos hacen todo lo que deben hacer, pero después el fiscal los suelta porque tienen falta de mérito, porque no había arma. Pero ese ladrón le rompió la reja a un vecino, ocasionó que las nenitas tengan miedo para dormir porque encontraron su casa violentada. Un montón de daños. Siempre nos dicen que hay que hacer la denuncia porque le va quedando antecedentes. Entonces, cuando llega una determinada cantidad de antecedentes, ya está la primera sentencia, entonces ya después se termina todo para esta gente. Por eso, entonces, o denunciamos o no denunciamos. La nota debería titularse así. ¿Cómo es que le dijo? Yo no me hago problema, total, en 2 horas estoy afuera. Así le dijo. Así les dijo. Y denunciamos igual, es lo que nosotros
insistimos con los vecinos, hay que denunciar para que se genere estadística, para que estas personas estén vayan adjuntando causas, digamos, que aunque sean mínimas porque no tienen arma o porque no dañaron, pero también yo digo, si la cuestión sería prevenir para no llegar a este nivel de violencia y de hechos delictivos, ¿no sería bueno poder meter presos a ese que entró a una casa, aunque no haya vecino, no haya violentado a nadie, no haya matado a nadie? Pero en Argentina, lamentablemente, esperamos a que se mate a alguien para poder hacer algo. Sí, lo que te van a decir es que tiene que cambiar las leyes, para eso tiene que tratar a diputados y senadores en el Congreso, y ahí es donde tenemos que pedirle a ellos, a diputados y senadores, que cambien estas leyes en el Congreso, que las hagan más duras, por lo menos, hasta que lleguen las tareas inclusivas, en que tanto hace que vengo escuchando, que le den a aquellos que en la cárcel lleguen, o por lo menos estén un tiempo, una actividad y se vayan mejor, no que se vayan peor. Porque la verdad, claro, por supuesto, entran y se van peor que como entraron. Y así... Sí, es verdad. Le agradezco muchísimo esta linda charla porque pone sobre valor lo que se vive, no solamente en este barrio 12 de septiembre en Santo Tomé, se vive en muchísimos lugares de la provincia y del país. Desde Aire de Santa Fe, cuantas veces quiera, está Aire cerquita de ustedes. Gracias, agradecemos que esto se haga público porque la verdad que lo necesitamos. Y es verdad que Santo Tomé, no solo nuestro barrio, sino que de a poco va creciendo esta ola, y lo que era un pueblo donde uno podía estar tranquilamente sentado en la vereda, hoy en día se convierte en un hecho peligroso. Es una pena. Lo mejor, gracias, y no duden en responder, en pedirnos y en hablarnos. Ahí tiene al movilero, a Nacho, que le puede dar el contacto del celular para llamarlo cuando necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable, Luis. Cariño luego, para todos, y siempre los escuchamos. Muy amable, hasta gracias. Chao, chao. Este es un tema.